Camilo Sesto, fan club, ahí teniu. Esta entrevista la comencem al revés, ¿no? Sempre, bueno, pues acabem la entrevista, escrivim, així tenim en el boli este, en el rotulador, escrivim ahí darrere la cosa de la que hem parlat en aquestes entrevistes de gent d'estiu i han decidit començar al revés, ¿no? Ahí tenim ahí darrere, tenim de lo que anem a parlar i és, bueno, pues de ese fan club de Camilo Sesto que n'hi ha sinó al coll. Mireu, aquí tenim a Gilberto Molina, benvingut a Pàgina 66, tenim també a Rafa Gimeno i tenim ahí, bueno, pues avinguda Camilo Sesto. Gilberto, deixa'm que digui una cosa a primera càmera. Encara no està, no? És que cada volta que parle o dic que anem a treure una notícia de Camilo Sesto, algú em pregunta. Però ja li han donat el carrer? No, no, encara no està. És que això té que vindre, no? Sí. Això és de veritat, nosaltres també m'ho diuen. On està el carrer? Encara no està. Tenim la placa, La placa no? està, però el carrer no. Bueno, pues ells dos són les persones que representen a aquest fan club i entonces anem a parlar de lo de la placa, de lo del carrer, del fan club i, per últim, al final de l'entrevista, d'una visita que han fet fa no res a casa de Camilo Sesto, on, bueno, pues l'han conegut i han compartit en ells. Fem aquest ordre, no? Anem fent? Bueno, primer que res, Gilberto, la teua edat. Jo tinc 34 anys. I Jo, Rafa? 43. Bueno, pues no estáis, no sois coetáneos a Camilo, que, bueno, pues que a lo mejor sería lo que cualquier persona que nos está viendo ahora mismo puede pensar que una persona que sigue, que es seguidor o fan o como queráis que lo digamos de Camilo Sesto, puede tener, ¿no? Cuéntame un poco, ¿cómo va a ser eso de ser tu fan Bueno, de Camilo Sesto? si ara és estrany o un poc raro, no? Quan tenia 16 o 17 anys Ja, encara, 16 anys també. encara xocava més, no? Però sí, però Camilo, pues, t'agrada... Quan comença a agradar-te, no sé, vas a escoltar una cançó darrere una altra, i veus, escoltes les lletres, les músiques, la seva veu i és com un tipus de droga, potser, Home. no? No, és això, és un gran músic, no és una cosa nostra perquè dona compte que té venut més de 675 milions de discos, és el cantant que més discos ha venut en espanyol, té el rècord del món de números 1 en espanyol, que en té 56, és el que més números 1 té en els 40 principals, que en té 18, llavors no és una cosa, no és una malaltia nostra, no? És una cosa, una malaltia del món, no? Camilo és un gran. Rafa, tú dices que tienes 43, ¿cómo fue eso de que te gustara Camilo Sesto? Pues desde bien pequeño estás en casa, por las mañanas te levantas, tus padres han puesto el entonces tocadiscos o el cassette El Picú, ¿no con decían el Picú? pico. El Picú, ponían canciones de Camilo Sesto, te va gustando, te va gustando, te vas enganchando. Encima, Alcoyano, es Alcoyano y tal. Cantamos por los karaokes de toda la comunidad, cantamos sus canciones. O sea, hasta mi hija de 9 años que tiene y le encantan las canciones. Yo me he enterado que vosotros os conocisteis, o sea, vivís los dos en Alcoy, Sí. pero os conocisteis en un concierto de Camilo Sesto. No, 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 Gilberto, no fue ¿no? así exactamente. O Estuvimos gracias al concierto. juntos en Sí, el sí. concierto y nos conocimos después, pero no, no, Ah, no, no coincidisteis en el estábamos en el concierto. concierto, pero no nos conocíamos, Claro. ¿no? Y después hablando, de, hostia, pues yo estaba 2 asientos delante de ti y fue una casualidad que estábamos juntos y no lo sabíamos. Y bueno, ¿cómo fue, Rafa, la idea es de montar ese fan club? Pues como hace un par de años estuvieron, bueno, Gilberto, estuvisteis recogiendo firmas, cuando las primeras firmas que recogieron, que luego hubo un parón por lo del año de Ovidi. Sí, se declaró el año 2015 año de Ovidi Montllor y para no solapar y para respetar ese año y para que no haya las comparaciones tan estúpidas que hay en este pueblo de Camilo Ovidi, no sé qué tiene que ver nada con uno, si a uno se le puede hacer y al otro también no es uno o el otro, ¿no? Pues para evitar todo eso decidimos estar un año de excedencia y en el año 2016 hemos vuelto a la carga. Para hacerlo con más fuerza y eso, pues hemos fundado el club de fans de manera oficial.
nos pusimos en contacto con, pues, con toda la gente que sabemos que son camilistas y entre todos pues estamos tirando esto adelante y por un buen camino. Y las actividades que hacéis en el club, bueno, lo de la placa famosa, lo de la placa, foto, Facebook. Placa, la gente se hace la foto con la placa, pam, al Facebook. Entramos en Facebook y ponemos Camilo VI Fan Club de Alcoy. Ahí ya sale la página, le damos al me gusta y no, vamos informando, vamos poniendo las fotos que nos va pasando la gente. Ponemos las reuniones que hacemos en la sede, ponemos toda la información que vamos recogiendo, pues vamos informando a la gente, ¿no? Y la gente que nos va apoyando. Es muy fácil de hacer. Si alguien quiere, se puede apuntar. Exacto, no hay ningún problema. Simplemente dándole me gusta y pasándose por la sede o por la cafetería Casablanca o por la sede que está en la Alameda 61, que es la hora del aperitivo, un restaurante. Allí te hacemos el carnet, que es gratuito, y todo el mundo que quiera conseguir la placa se la podemos conseguir también allí. Pues las placas es curioso porque empezamos haciendo para la sede. Y después ya de otros de comercio nos pidieron y ya se fue de las manos, ha ido de las manos tanto que nos piden de familias, personas, y hemos hecho ya más de 300. Cuando teníamos previsto hacer, hicimos 10 de momento para nosotros, para tener el recuerdo, ya hay pedidos más de 300. Y van volando cada día 5, 6, 7. Tienes que haber pedido algún tipo de royalty ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. Por la idea. Al final decimos, ¿cuántas tengo que pedir para que salgan gratis? Claro, claro. También hay una cosa curiosa que no. Desde aquí, desde Alcoy, desde pueblos de alrededor, viene gente de Elda, por su carnet aquí, de Valencia, de todos los sitios, ¿no? Pero hay muchísima gente de fuera de España que también nos piden el carnet, porque al ser fan club de Alcoy, claro, al ser alcoyano, Camilo, claro, todos los club, fans, ¿no?, que tiene en Chile, en todas las partes del mundo, todos quieren el carnet del fan club de Alcoy también. Fuera de España hemos repartido ya más de 150 carnets de socios, ¿no? Y con plata incluida. Hoy la publicación de hoy del Facebook ha salido desde la Ciudad de México con la placa de Avinguda Camilo VI. Ah, sí. Muy curioso eso. Desde México a Avinguda, ¿no? Sí, a ver, a Avinguda, Valencia. Gilberto, el club este, el fan club, tiene dos objetivos. Uno, conseguir un reconocimiento. Y dos, que esa placa se ponga en una pared de verdad. Sí, así es. Pensamos que es lo justo. Es la apoyo más internacional de los 700, los más de 750 años que tiene esta ciudad, nadie ha llegado tan lejos, es la cuenca más universal por excelencia, ha puesto en el mapa en muchos países y pensamos en la persona que esta persona se merece, pensamos, ¿no? Es justísimo que tenga su reconocimiento. Rafa, él decía, es la persona más internacional en los 750 años de historia y tal. Nosotros, si saliéramos ahora a la calle, pues seguramente podríamos preguntar y nos dirían, pues sé que hay una canción que se llama Algo de mí, sé no sé qué, sé que los padres tenían casa en la calle Entenza, ese tipo de cosas. Pero yo creo que no nos imaginamos la repercusión internacional, la pasada y la actual, ¿no? Camilo, desde que salió del COI, fue a Madrid, de Madrid se fue haciendo giras. De hecho, no hace mucho estuvo en ¿dónde nos dijo que era? En Medellín. Un concierto en Medellín con 45.000 personas. Que eso fue un campo de fútbol grande. Bastante grande. Estamos hablando de hace meses, con 69 años, aún tiene una repercusión de 45.000 personas. A ver, no es tan fácil hacer eso. O sea, 69 años y muchas giras, quiero decir. Sí. Que muchas personas ya lo han visto, que a veces los grupos intentan separar las giras para buscar esa novedad, ¿no? Pues ahí está, Camilo. ¿Tú sabías de memoria el número de discos que tiene? Yo tengo toda la discografía que pude llegar a recoger. Tengo 23 discos de él. Y decías que tu hija, si quiere escuchar música, escucha Camilo. Sí, porque, vamos, cuando está en casa es lo que le pongo. Le encanta. ¿Cómo se llama tu hija? Le encanta. Erika. Bueno, salúdala, mira, esta es tu cámara. Hola, Erika. Le encanta las canciones.
Fresa Salvaje, El Amor de mi Vida, la que le pongas. La que le pongas, cuando la escucha, enseguida en el coche, donde vaya, se pone a cantarla. Además, bueno, pues Camilo, una de las cuestiones por las que siempre ha destacado es por el número de canciones que ha compuesto para otros cantantes, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y que escuchas una canción suya y dices, vale, ya creo que es que tienes el autor, hasta que ya miras en la... En el escrito dice C. Blanes. C. Blanes, ¿no? Sí. Así hay muchas. Hombre, tiene registradas más de 600 en las GAE. Son muchas canciones. La mayoría de sus éxitos, por decir todos, también son compuestos por él. Y la letra, la composición, eso no es fácil. Es el artista español de ese tipo más completo, sin duda. Y aquí estamos eso, esperando que se reconozca y que se sepa todo eso, que hay mucha gente que lo ignora también, ¿sabes? Se quedaron con cosas que no tienen nada que ver con un artista. Hay que recordar también cuando hizo la canción que hizo del Meu Cor des d'Alcoi, cantada en valenciano. Y editada desde México, se distribuyó desde México, la editora de México, se vendió tanto en Sudamérica, en Norteamérica, en Europa. La versión en valenciano. No sabía. A ver, ese reconocimiento que me estabais comentando, Gilberto, ¿tú cómo te imaginas que tiene que ser ese reconocimiento? Imagino que, bueno, pues una recepción en la casa consistorial, sí, ¿no? Pero bueno, además... Además de eso, pues yo me imagino a Camilo quitando la cortinita de la placa que tenemos ahí atrás. ¿No? La placa que tenemos ahí atrás, me imagino a Camilo quitando la cortinita esa. Y eso es lo que me imagino, y deseo. Estamos luchando y poniendo todas las fuerzas para que de una vez se le reconozca en su ciudad donde nació, se le haga un merecido homenaje. Yo creo que también habrá mucha gente coetánea a él, de su generación, que se alegrará porque de alguna manera, bueno, pues convivieron juntos durante muchos años de su juventud hasta que se marchó, ¿no? La verdad, para nuestra sorpresa, pensábamos que saldrían las cosas bien, pero estamos teniendo muchísimo más apoyo y muchísima más aceptación de la que nos hubiésemos imaginado nunca. Hombre, 300 placas en una población de casi 60.000 son muchas placas. Sí, y muchísimas más que van a salir. Sí. Lo curioso también es que gente joven lo tiene mejor más normalizado Camilo y el éxito de Camilo que la gente a lo mejor de 40 o de 30 y pico. La gente de 20 y pico años lo tiene muy... lo ven como una, claro, como una figura de la música. Artista, ¿no? Sí, pienso que sí. Estuvisteis en su casa, le voy a decir al compañero que nos ponga ahora mismo ahí esa foto. Y estáis ahí, Gilberto, está Rafa y en medio está Camilo, eso es su casa. Sí, sí. Sí. Su casa en Torlodones. Y bueno, es una foto que implica más de lo que estamos viendo, es decir, ese contacto de esta ciudad con Camilo, pues sea gracias a esa acción que hicisteis. Sí, porque era algo que hace años se está diciendo que era una barrera que era insalvable, que no se podía llegar a él, que no quería saber nada del COVID, pues ahí tenemos la foto y la recepción y el trato que nos dio. Que no, nada más lejos de lo que decía, nada tiene que ver con la realidad. Ahora me cuentas, pero ¿cómo fue esa gestión? ¿Cómo lo hicisteis? Pues en primer momento Gilberto tenía contacto con su asistente personal, Raquel. Estuvimos hablando y hablando. Como todo esto de los carnets y la sede, pensamos en hacerles socios de honor. Se hicieron dos carnets de socio de honor, el de Camilo es dorado y el de Raquel es gris, gris plata, los enmarcamos y le pedimos permiso a Raquel para subir y entregarles el carnet de socio de honor con una camiseta de la sede y tal, y cuál fue nuestra sorpresa que nos dijeron venir el martes a las 6:30 de la tarde y intentaremos que Camilo los reciba y tal, y lo podéis traer. ¿Y estaba allí Camilo? Estaba allí. Que no lo sabíais al principio, ¿no? No, nos dijeron la posibilidad, pero nosotros lo veíamos muy difícil, como siempre ha sido, pero fue una sorpresa cuando entramos en su casa y lo llamaron, Camilo, que tienes visita, ¿no? Y lo ves allí. Buenas, ¿no? Buenas, sí. Camilo, ¿cómo estás? Es lo primero que te sale. Es un hombre, es muy alto, sigue siendo muy, muy alto. Impone, ¿no? Son personas que tienen como si fuera... Tienen algo que brille, no sé, son ídolos, ¿no? Claro. Y al principio impresiona mucho, después ya
Fue una entrevista muy... Una entrevista, no podemos decir entrevista, parecía una charla entre amigos. Eso te quería que me contaras. Antes te he dicho, luego me lo cuentas. Cuéntame, a ver, ¿de qué habla? A ver. Pues hablamos, si te digo la verdad, ni sé de lo que hablamos porque hablamos de todo, ¿no? Pues hablamos del proyecto que tenemos entre manos, hablamos de todo lo que se puede hablar hoy en día, de conforme está la televisión, de conforme está la política, de conforme está todo. Pero sobre todo hablamos del tema este y Camilo, cuando le entregamos, le hicimos el regalo de la placa, de la camiseta del Alcoyano, de su carnet de oro, pues se vio, yo lo noté emocionado, aunque lo he intentado ocultar, sobre todo con la de la placa, yo creo que le hizo mucha ilusión. Porque vio que estamos luchando por él y por una cosa justa que él nunca ha dicho que no quiere nada de saber de Alcoy ni nada de eso. De hecho, también le subimos una cajita de esparteros del túnel. Cuando la vio, eso me enganchaba yo con Ana Balcolé. Uh-huh. Y, o sea, le llevamos la camiseta, nos firmó, nos dedicó la camiseta de la sede, nos dedicó una camiseta del Alcoyano. Vamos a ver esa foto, vamos a decir a nuestro compañero realizador que esa es la foto, porque lo chulo es leer un poco la dedicatoria, ¿no? Alcoy, te quiero tanto desde siempre y más allá, ¿no? Camilo VI. Para que después digan que Camilo ni quiere Alcoy ni quiere saber nada de Alcoy, pues ahí está. Sí que quiere saber, ¿no? Claro que quiere saber. Pues también las personas, el amor con amor se paga, ¿no? Para lo mejor, para dar un poco de amor, él lo dio en su momento también, ¿no? Y sabes, lo que estamos hablando de la canción de los Cuales de Alcoy, y desde aquí se le ha hecho muy poco a él. Y es el momento. Quizá ha habido ahí esa distancia que ha hecho. Quizá, pues todo habrá, se habrá distanciado pues por todo, ¿no? Si es que al final, si el sol calienta donde pega, ¿sabes? Al final la vida es así. Y que Camilo, yo creo que está encantadísimo, es que lo que decimos, ¿no? Yo lo vimos hasta emocionado y muy contento de que nos pusiéramos en contacto con él, y él de ver que gente de su pueblo está haciendo justicia, como si, entre comillas. De hecho, estuvimos 2 horas allí en su casa, hablando de todos los temas, o sea, contándonos anécdotas, tiene una memoria impresionante, tiene una mirada fija, con esos ojos azules que llaman muchísimo la atención, o sea, estaba fantástico. Nos pidió que diéramos las gracias a todos la gente que está apoyando el proyecto, a toda la gente que firma, a toda la gente que se hace su carnet. Nos pidió que le diéramos las gracias a todo el mundo, de su parte. Nos dio un abrazo, estaba... Lo notamos muy, muy agradecido. ¿Y vosotros cuando salisteis de allí, cómo os notabais? Ahí es normal, eso lo asimilamos a lo mejor un par de días después. Porque no esperabais. No esperábamos. Ni que fuera tan ameno, ni tan entrañable, eso tampoco lo esperábamos. Claro, podéis haber llevado un chasco. Claro, claro. También. Y ni muchísimo menos esperábamos que no estuviesen allí 2 horas, o sea... Y porque nosotros dijimos de marcharnos, si no, a lo mejor no estábamos ahí hablando. Hay que volver. Sí. Hay que volver. Quiero despedir la entrevista con una canción, o sea, con que me digáis una, no os voy a hacer cantar, tranquilos, pero que me digáis cuál es la canción que más os gusta. A mí me gustan todas, ¿no? Pero bueno, vamos a quedarnos con una, pues Jamás, por ejemplo. ¿Te la he pisado? No, fuerte, no. Con garra. Me gustan todas también, pero yo me quedo de la musicalidad y del amor de mi vida, me quedo. Bueno, pues... Encima esa canción está inspirada en la música de las marchas, claro, de las marchas rusas y de las fanfarrias de monos y cristianos de Alcoy. Está inspirado, claro, esa cadencia, ¿no? Está inspirado en eso. Pues nada, que muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por contarnos este tipo de cosas, por todas esas gestiones. Y nosotros, a ver cómo lo hago, porque esto debe ser al revés, es complejo. A ver, ahí... No voy a ser capaz. Bueno, pues ahí está escrito... con el rotulador Camilo VI Fan Club durante todo este periodo de entrevistas de Gent d'Estiu estará ahí y nosotros nos despedimos hasta la próxima entrevista de Gent d'Estiu.